creemos que estamos en una situación o en un momento donde por ahí lo negativo se remarca más y nos llegan y nos convierten, cuando tendríamos que manejar el partido de otra manera, con un hombre de más. Pero bueno, son cosas que tenemos que corregir. Nos duele esto, porque considero que desde el lado del merecimiento tendríamos que tener mucho más puntos. No los tenemos, pero estoy convencido de que se está trabajando y se están haciendo las cosas para no tener los puntos que tenemos hoy. Es un equipo que se está ensamblando, la dupla, bueno, le está dando continuidad a los chicos que nos está tocando jugar. Queremos que los chicos que entran desde el banco de suplente también están para potenciar lo que por ahí no podemos hacer nosotros. Pero creo que la idea y la actitud del equipo y el hecho de ir a buscar y de salir a presionar de local, de visitante, es la misma manera, porque nosotros lo queremos así, nosotros creemos que es la manera, pero bueno, no se nos están dando los resultados. Y es un momento que tiene que pasar, así como en un tiempo las cosas iban bastante bien y todo estaba derechito, ahora está ahí, medio al tuntún, pero creemos que tenemos que derribar ese momento, este momento que estamos pasando, y con una victoria yo creo que eso se va a solucionar. Se viene Atlanta, ¿cómo imagina que puede ser el partido? Un partido duro que tienen ellos cuerpo técnico nuevo, se les fueron varios jugadores del torneo anterior, quedaron algunos también, lo tenemos la posibilidad de verlo porque lo están televisando, va a ser un lindo partido para jugar.